Buenas gente, aquí estamos en un capítulo más de Tales of Berseria, capítulo 17, si no me he descontado, que es muy probable, porque es lo que tiene, uno tiene el nivel que tiene y es lo que hay. La cuestión es que en el último capítulo conocimos a los piratas de Ifrit. Los piratas de Ifrit, el pirata Ifrit como tal, es un personaje bastante recurrente en toda la saga Tales of, la verdad. En Sinfonía, que no he llegado a subir aún, pero que me gustaría subir algún día, llegamos a conocerlo, si no recuerdo mal, aunque bueno, ha sido un personaje recurrente, realmente no siempre es el mismo, ¿no? Pero bueno, es el guiño, ¿no? En el Cestira nos hablan de él, en el Chila nos hablan de él, aquí nos hablan de él, en todas las sagas nos hablan de él. Aquí no sé si lo llegaremos a ver o no, porque adivino no soy, pero está claro que al menos a su tripulación supongo que la conocemos, que es básicamente lo que estamos contando ahora. Y sobre todo, importante, a su segundo al mando, ¿no? Su mano derecha, que en este caso es Aizen, que ya nos presentaron en el capítulo anterior, aunque bueno, lo presentaron un poco por encima, realmente no llegaban a decir ni siquiera quién es. Pero bueno, es lo que tiene ver un let's play de calidad, ¿no? Donde una persona que está jugando sabe de lo que habla y sabe que ese personaje se llama Aizen, antes de que lo presenten incluso. Fijaos, fijaos ahí cómo lo vendió ahí, la caraca. La cuestión que siempre se me desvía es que queremos que se os una. Queremos que se os una porque yo lo quiero para mi equipo y lo voy a conseguir. Y si tengo que darle dinero, pues no se lo voy a dar por todo un duro, pero insistiré mucho, muy fuerte. Vamos allá, que perdón mucho tiempo. Nos había hablado de una maldición de no sé qué leches. Una maldición del segador, creo que le llamaban. Y dijo, no sé qué también, algo te impide usar tu botella. Empezamos otra vez. Es que ya digo, el L2 y el R2, de verdad, me dan como el culamen. Y bueno, que algo me impide utilizar no sé qué cosas aquí. La botella esa que es para salir fuera, no sé ni dónde estoy. Ah, vale, vine de aquí abajo, verdad, vine de aquí abajo, vale, hostia, es que llevo varios días sin jugar, lo que digo siempre, es una puta mierda, es muy fuerte. A ver, vamos a entrar aquí dentro, va. Yo creo que la gente se fue, mira, ahí está estrellita. Yo creo que la gente se fue por aquí, así que, uy, cuánto brillico. Así que vamos a hacer como que nos importa muchísimo que se hayan ido, y vamos a ir tras ellos, no sin antes, por supuesto, llenar la saca siempre llena. Uy, va. Aquí ya se pueden juntar los enemigos, ¿eh? Vamos a juntarlos, ¿no? ¿Se pueden? ¿No? Espérate. Estos son crustáceos y viento. Vamos a ver, artes. Crustáceo, mira, aquí ya tengo el crustáceo puesto. Y lo del viento, pues joder, pues de puta madre, ya está, ya, qué cosa. Vamos así, y ahora ya empezamos ya a pegar mantecado limpio. Y vamos terminando ya, ¿eh? Se me está chupando la vida, cosa mala. Lo bueno que tiene la transformación esta es que te cura de vida un poco al principio. Lo malo, evidentemente, pues que mientras estás transformado, te vas chupando vida. Yo recuerdo un combate que hice que a causa de que no conseguía atinar bien el combo, porque los enemigos se cubrían, porque se ha coincidido muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Que si se cubrían, que si luego tenía pocos rombos, que no sé qué. La cuestión es que me llegué a quedar casi muerto. Es más, me quedo 9 vida. O sea, menos de 9 vida no te pueden. En la degeneración no te deja, claro, te matan de una hostia con 9 vida, ¿no? Pero recuerdo que me llegué a quedar con 9 vida, ha sido tonto, porque no conseguía pegar el último golpe, lo que tiene. Así que con cuidadín. Anillo de resistencia, no sé qué es nada nuevo, la verdad. Cada personaje tiene 2 de 3 tipos de capacidades: artes marciales, artes ocultas o artes malaquín. Esto en el Cestira, como se resolvía, que está muy bien resuelto. Los personajes. Humanos tenían artes marciales y artes ocultas. Los serafines, o los malakim, porque sabéis que es lo mismo pero con otro nombre, ya lo he dicho muchas veces, tenían artes marciales y artes serafín o malakim. Y luego, cuando te fusionabas, ¿vale? En el Cestiria había una mecánica que era fusionarse, aquí creo que no está, pues tenías artes ocultas y malakim, ¿vale? O sea, siempre, o sea, había 3 tipos de personaje, podríamos decir, y cada uno de ellos tenía 2 tipos de habilidad cada uno. Estaba muy bien repartido, ¿vale? Las artes marciales van bien contra enemigos con poca defensa y enemigos que utilizan mucha magia, por ejemplo, porque las artes marciales interrumpen las artes malakim. Las malakim contra enemigos con poca defensa, contra artes, evidentemente, aparte que las magias en general van bien porque son de pegar en área, que son lentas, son buenas en general. Las ocultas, que son un poco término medio, que también va bastante bien, pero bueno, es un término medio, ¿vale? Es un término medio que se parece más a marciales, a las cosas como sean. Es como unas artes marciales plus plus, pero bueno. Están entre medio de las anteriores, porque utilizan los 2 tipos. Cambiar el grupo de combate en función de las defensas que tengan los enemigos te ayudará a conseguir la victoria. No voy a rayar tanto, ya te aviso ahora. Avisad estáis.
Que tanto no me voy a rayar. No se supone que se podían juntar ya los enemigos. ¿Por qué no se han juntado esto? No, no es congratulado este rollo. ¿A esto qué son? Son plantas. Amorfo y ápodo. Y viento. Vamos a ver. Y si me pongo aquí danza de la golondrina, está puesto. Amorfo, creo que tenía algo contra amorfo. Doble látigo y ápodo. ¿Tenía algo contra ápodos? Dime que sí, cariño. No, no tenía nada contra ápodos. Pues doble látigo y a pegarles con el cuadrado. Con el la X. Ahí lo lleváis. De aquí lo lleváis. Me he precipitado al hacer eso. No voy a engañar. Y me desangro vivo. Pega ya el combo, hija mía. Me he venido muy arriba ahí. La técnica hasta que pega una patada baja. No me acaba de molar. No me acaba de gustar. Porque va bien, porque pega así como en área, pero pega como un salto para atrás, o sea, no sé, no me la uso porque es lo que hay, pero no me con la tula. No sé por qué hablo como no me acuerdo el nombre de Andrés Pajares, pero no me congratula. A ver, estoy un poco en la parra. A ver, ¿verdad? Ya tenemos al número 2, estoy un poco en la parra, ¿verdad? Pero estoy un poquito despistado. Ya sin jugar 2-3 días me despista mucho, lo digo siempre. Y siempre lo hago porque soy idiota y porque no tengo tiempo, es lo que hay. Hace mentira. Cosas. Quería mirar yo al equipo de este, que había aprendido cosas que no entiendo. El daño al estar aturdido, la duración del aturdimiento dura más en los enemigos, vale. La daño al estar en guardia, no sé qué, aumenta el tiempo de un aliado a segundos, tras entrar en combate. 2 segundos es poquito, pero no está mal. Aumenta 1,2 la aparición de equipo. No está para farming people. No me preocupa específicamente, la verdad. ¿Cómo vas tú de subir cositas? Tú esto estás empezando a subirlo ahora y te va para toda la vida. Esto también te falta aquí, pues muchérrimo. Bueno, y tú vas haciendo que tú acabas de venir, así que vas a tener ahí trabajo para toda tu vida. Que no quiero que es que se queda atascado. No sé qué coño pasa con el L2, pero me pone muy nervioso, en serio. Habrá un día que me lo utilizará por la puta cara y me enfadaré. Espero que haya la típica opción de que pregunte. Si no, voy a cagar muy fuerte en todo. Para que veáis en las condiciones en las que trabajo, de verdad. Así que un poquito de por favor. Un poquito de apoyar al canal y a las series y a todo, porque voy a pegar con esto, es que me pone muy nervioso la técnica esa que pega abajo. Aquí sí que le puedo pegar bien. Es así como transporte para el lado. ¡Ah! Fuera. Vamos a pegar a estos. Pega este. Nada más, también otra cosa que noto es que yo me pongo 2 o 3 días a estar sin jugar y me enfrío muchísimo. Ahora estoy jugando un poco lento de pelotas. Y es lo que hay. Vamos a ver, a coger brillitos. Brillitos. Madre mía. Madre mía. Estoy hinchando aquí like a bitch. Like a bitch. Pero ya, yo me caliento rápido. Vale. O no, quién sabe, era todo broma, los padres. Venga, ahora sí que os pillo bien. Ahora sí que os pillo bien. ¡Pirras! Mira que bien, mira que bien. La cámara no ayuda mucho, pero bien, yo puedo con todo. Venga, fuera. Esto la caga 3 o 4 combates, yo ya empiezo a calentar. Martillo de agua prendido, mira que bien. Pues, mira que bien. Consueldas, hombre, las consueldas. La echaba de menos ya. Las consueldas, no hay ningún brillo ni nada por aquí, ¿no? Que estoy viendo mucha planta aquí crecida. Pero me pone a little bit nervous. Os voy a engañar. Pues bueno, ahora ya creo que hemos investigado esta parte de aquí. Vamos ya al turrón, vamos a la estrella. Aunque primero hay una sala aquí antes de llegar. Habrá muchísimos enemigos. Bueno, ¿verdad que sí? No me creo que no haya enemigos. Ah, hombre. Me extrañaba a mí que. Me extrañaba a mí que. A ver. Madre mía, os he enganchado, pero bien. Os he enganchado, pero bien.
Se ha enganchado, pero bien. Que no te defiendas, perra. Danas de ambas. Que son las que llevo yo ahora, uy. La comida, vale. A ver, equipación, danas de ambas, creo que son las que llevas ahora. ¿Son mejores? Nope. No tienen absolutely nothing. Pues se creen por el caca, o sea, a ver, había más enemigos, ¿verdad? Hace un momento, ¿dónde están? Ahí, Gilipoll. Mejor esto, que le puedo pegar con la técnica esta que no están. Bueno, si atino. Pues soy idiota. A Little Bit idiota. A Little Bit Planet. No, 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 no voy a, no. No huyas, no, no. No huyas. No huyas, no. Y te reviento la vida. Es que te destruyo, te aniquilo. Araña de los cojones o lo que sea. Es una especie de araña extraña. Ha comido. Sí, sí, la comida va a durar una puta mierda. Ya te lo digo ahora, como siempre, pero bueno. A ver, no veo ningún murito por aquí. Y me escama a Little Bit. Uy, estoy con el Little Bit muy pesado, Muy pesado estoy. A ver, y pilla fragmento de mineral. Pues fragmentame esta. A ver, y cosas. No, no he escuchado yo un enemigo aquí. O sea, tú eres nuevo, ¿no? Tú eres nuevo, pues te doy las artes marciales. A ver, me pone ahí todo. Esto, la resistencia de las artes marciales, desde que podía, hasta no salía en el otro. Además, fijaos aquí que ni sale, pero bueno. Crustáceo y viento, pues es lo mismo que los otros, ¿no? Ya está, y empezamos bien. Ah, ahora os quito yo el alma, no os preocupéis. Ahora quitaré yo almas. Si esta mujer quiere aturdiros de una puñetera vez, ahora. Ahí tenéis un esquive. Que no me ha dado. ¿Dónde está el villico? No, no, cuando he esquivado, ¿no? Es que no estoy apuntando en la que tengo que apuntar. Madre mía, qué combate de mierda. Es igual, me da igual, te pego a ti, pues está más cerca. No te cubras. Perra. Vaya combate de mierda. Pero bueno, qué combate de mierda. Vaya combate de mierda. Me han roto desde el principio, que también es verdad que pegarme la primera hostia, aturdirme ya y dejarme dos almas. Y después, pegar 50 y no recuperar ninguna. Oye, Velvet, por favor, estate por lo que estás, ¿eh? Hoy en el Sanso Extraction ya manda por culo. No me des por culo también. Por favor, ¿eh? A ver, vamos para acá y aquí habrá. ¡Uy, va! Espérate, voy a mirar para atrás si me dejo algo. O así. Hay brillos que solo se ven por un lado y por el otro, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a ver, estrella, hemos llegado a la estrella. ¿Qué ocurrirá? Y ya está. Con la mirada, la ha matado con su sensualidad. Y su pose emo. Bueno. Masaka. Pero, yosai o nuketa ato, Oto made fune to senin o kashite kureru nara, kyouryoku shite mo ii. Ii daro. Na, kocchi mo hitotsu itte oku koto. Soy gay. A ver. Estoy maldito. Estoy acostumbrado a atacar con gente con mala suerte, yo mismo. Vaya, ya está. Nava. Velvet. Corre a Nigo. Pon el nombre ya, hombre, por favor. Número 2, vaya cojones. Oreva, Rokuro. Yoroshikuna. Aizen. Hombre, es Aizen, no me lo esperaba. Me has dejado sorprendido. Yo soy Okoriaxel Sakugarun de Show. Kikasete. Ketsuron Karayeva. Botigan no Shubiva Tepekida.
海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや。なら同時に攻めれば。うん。そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に、俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。やった。神々同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。No tiro portada de televiento, maestro de cama en la primera ronda. Ah, ya esto lo quiero en mi equipo. No sé a cuánto puedo llevar en el equipo. No me queda muy claro, pero como no me queda muy claro, vamos a hacer la típica técnica de intercambiar estos dos. Y me quedo fuera de malo. Bueno, hasta aquí. Le voy a dar importancia. Aizen puto amo. A este como healer y a este que no sé si está en el equipo, ¿no? No tengo ni idea. A ver, la equipación. Tú. Pulsera. Ah, me parece correcto. Para aprender, más de recuperación, no sé qué, no sé cuánto. Capacidad contra con el macho por cierto, ¿por qué no? Chaleco, estaría bien que intentaras aprender lo básico, como por ejemplo esto de aquí. Así que te voy a poner esto y a aprender las cosas como todo el mundo. A ver, esta tiene el anillo de tierra como está aprendiendo, anillo de agua. Pues a este le voy a poner anillo de resistencia. Así de acuerdo, te lo digo. Y a este, mate vacío. Este seguro que no tiene lo que está aprendido. Claro que el anillo de tierra no se lo he puesto. Ser lamentable. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner a ti el de agua. Subes tú el agua. Que ya los demás se encargan de subir la luz. Como por ejemplo. Y ya está. Botas de ambas, no botas de combate. De momento a llevar toda la equipación lamentable. ¿Vale? Como ya he subido toda la equipación lamentable de nivel. Pues entonces os ponéis las cosas buenas. Mano vacía. Emacenta de recuperación. Sí, toda esa recuperación me parece correcto. Portada de televiento. Uy, solo tiene 5 títulos. Estoy, digo 6. ¿Qué cojones? Lo que más poco tienen chorrocientos. Fíjate lo que tiene esta. Tú tienes aquí también unos chorrocientos. Y tú, bueno, no tienes tantos, pero también tienes unos cuantos. Y tú poco solo tienes 6. ¿Qué pasa? Que ser el portador de la guadaña, los cojones, está como se llame, no me estás contando. Bueno, es igual. La cuestión es que tenemos a un pavo más. Y estrategia. Pues vas a ir a por los enemigos fuertes. No, a los enemigos fuertes no. A los enemigos. Ir a por los enemigos cercanos, reducir número. Me gusta. Reducir número, ir a por los enemigos con más almas, no. Destruir artes enemigas. Vayamos en peligro. Ah, tengo que mirar las láseres que tiene el tío este. Combate equilibrado. ¿Por qué no? Equilibrado. Regeneración. Y quiero mirar qué artes tiene. ¿Tienes algo para curar? Uy, rapidez. Recupera una pequeña cantidad de pejón aliado, elimina un efecto de ralentización y aumenta temporalmente la velocidad de movimiento. ¡Pues tú cachondo! Uy, bueno, la tienes que tener un poquito limitada, porque eres de viento y tierra, las dos cosas, eso es lo que van, ¿no? Bueno, tu hermana solo es de tierra, a mí no me engañes. Bueno, pues, cosas... ¡Uy, he dicho su hermana! ¡Vaya! He dicho un spoiler sobre Cestiria, ¿quién sabe? A ver, cosas... Sí, llevo a 4, ¿vale? Bueno. O sea, que se han con 4 aquí, ¿vale? ¡Dejad de pegarle al niño! ¡Míralo! ¡Pues no os cubráis, perra! ¡Míralo, todo el rato cubriéndose! ¡Ay, y me moriré solo! ¡Están todo el rato cubriéndose los cabrones! ¡Míralo, ya no de vida! ¡Estoy! ¡Están todo el rato cubriéndose! ¿Ves? Esto es lo que pasó la otra vez. Se empiezan a cubrir todo el rato y ala, y te comes una mierda. Tío, pero que te dejas cubriros, tío. Pero bueno, al menos aquí tengo un healer. ¿Qué coño? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pollas! Nivel 18. Mira, tío, ¿es en serio? ¿Tengo que matarlo? Debilidad, agua y viento, resistencia a ataques normales.
Pero, ¿qué me estás con Tainer, pavo? O sea... Bueno, me dijeron que podía huir de esto, pero vamos a intentarlo y si no... Mira lo que hay... Si unas malas... Es más, ya sabéis ahora, voy a intentarlo, pero si me mata... Cortaré, volveré aquí, o sea... volveré aquí otra vez, bueno... Y volvemos a seguir, qué es lo que hay. Hostia, tú. A ver, lo dicho, deja de investigar. Debilidad contra amorfo, no muerto, demonio, no muerto demonio que no tengo nada. O sea que amorfo, agua y tierra. Amorfo, agua y tierra. Bueno, lo vamos a poner aquí. Amorfo. Tierra. No, yo tenía yo algo de agua. Bestia no sé qué. Tengo algo de tierra por ahí, no colgará, ¿no? Ah, sí, aquí. ¿Y doy el látigo? Ah, no, doy el látigo ya lo tengo puesto aquí, pues... me conformo con que no es ataque normal. A ver. Viento. ¿Viento tiene resistencia? No, creo que no. Lo voy a poner viento. Espina desgarradora, no sé cuánto, vale. No te curas, perro. Nalo, trato cubriéndose, mamón. Deja de cubrirte, pesado. No, te reviento la vida, tirar. Es que te reviento. ¿Me vais a matar a los pequeñines o qué? Voy a atacar a los pequeñines, es que no me está matando a nadie. Ya está. Y dos muertos. Ya están por el culo. Objeto. Bueno, los dos, me han quedado vivos los dos healers. Botella de vida, para mí. Y luego objeto, vale. Va. Siempre quiero que el botón, cojones. Mío, botella de la vida. No. Tío, ¿en serio? ¿En serio, macho? Empezamos como con la otra, a quedarme atascado. Nada, irá por el jefe, no me cago en cojones. No te cubras, tío. Nalo. ¿En serio? Ah, le tengo que parar con esto, coño. Espérate. No te cubras, oh, qué rabia de pavo. No, tío. Que te ha matado una puta hostia, colega. ¿Qué me estás contando? Venga, va. Tengo que comprar botellas de la vida, pero muy fuerte. Hostia, esto lo está cubriéndose, qué asco de pavo. Que te voy a reventar la puta vida, o sea. Hala. ¿Qué te pareció nomás? Es que te reviento. Estoy medio muerto, va. Curación. Okay, venga, enemigo por mí. Que se reviente. Sí, con la cura. Cura ese tío, qué pesado que es. Qué pesado que es con lo de cubrirte, pavo. Me
Ah, sí, pero no. Curaciones, por favor. Al menos el jefe está por mí. No está bien. Curaciones. Quita. Venga, poco a poco va cayendo. Ya le he pillado ya el punto, le he pillado el punto. ¡No! ¡Cerdo! No, 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 no. Bueno, va, curación, curación. Va, no hay prisa, no hay prisa. Ven a por mí, ven a por mí. Ven a por mí, chiquitín. Casi. Te reviento, te reviento. Ya, le he pillado al punto, le he pillado al punto, gente, le he pillado al punto, venga, va. ¡No! ¡No! ¡Cierro! Uff, objeto, este. Botella de la vida, este. Oye, te estoy mirando lo de los logros y no hace falta. O sea, no hay un logro de no usar objetos, ¿vale? Así que a hincharme a usarlos. No, ven a por mí, ven a por mí. Y la gente que me cure, por favor. ¡Curadme! ¡Oh! Te estoy pegando yo, te estoy pegando yo, falso, tío. Te estoy pegando yo, no puedes empezar a pegarme tú y reventarme. No estoy de acuerdo, para nada. Venga, va, curadme, curadme. No voy a ser pronto, no. Pégame. Mira por mami. Mira por mami, sí, hombre, ahí. Una por mami. Que no pegues al que no tienes que pegar. No, hace char. No, lo estoy pegando yo, tío. Sí, que rabia me das pegándole el combo y me como la hostia porque sí. Venga, a ver, bien, bien, curación, curación. Ahí, mira por mí, mira por mí. No. Mira por mí, mira por mí. Ahí. Una curación más. Está medio muerto ya, hombre. Curación, curación. ¡A tu casa, hombre! He derrotado al ahorcado, logro. ¡Oh! ¡Pesao! ¡Pesao que eres! Sí, luego el rango 1.42, hombre, pues no ha salido mal. 1.42 es... ¿no? Es un... ¿no? Cao 6 veces. Es que, tío, nivel 18, que nos hemos fumado, tío, que me sacaba 80 niveles, el pavo. Madre mía. Hechicero, nómada eterno, venga, tú dale. Año de resistencia, brazalete de ámbar y necesita optimista. ¿Qué es la necesita optimista? Brazalete de ámbar, un brazalete que emplea resistencia de blanco, vale, para este, muy bien. Necesita optimista, cuando no se reciben objetos tras el combate, la tasa de aparición del siguiente combate aumenta un 1% en modo moderado o superior. Cuando lo desbloqueé, porque de momento no desbloqueo. Ya que es un rival terrible, los demás rivales terribles del mismo tipo aumentarán su fuerza, no me jodas. Los ataques de los rivales terribles son menos frecuentes cuando tienen muchos PG. Así que si crees que estás en aprieto mayor de lo que pensabas o no quieres arriesgarte a que acabe la partida, debes huir del combate y volver a intentarlo cuando las condiciones te sean más favorables. ¡Es sin nombre! Lucho, me han reventado muy fuerte. ¡Me han reventado muy fuerte! ¡Se me ha olvidado hasta quién soy! ¡De qué paliza! ¡Por favor! Me voy a tener que comprar ahí para revivir. Oye, seguro que nadie puede revivir, cabrones. Aprender a revivir. Creo que Aizen vi en la demo que aprendía magia para revivir. Pero hostia, tú, aprenderla, pero ya, muy fuerte. Qué paliza más tonta me he llevado. Oh, no sé ni qué tiene que hacer yo ahora. Está investigando la sala, no sé qué cojones. Qué cosa más. Qué agobio de eso. Pero está bien el combate, está bien. Pero qué rabia me daba cuando le soltaba yo el alma está rota, como se llame. Y en mitad de animación me voy a pegarme con lo suyo. Digo, vale, es que no me lo puedo esquivar porque estoy en mitad de una animación. No, me ha hecho 60 veces el cabrón. Me ha reventado vivo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Estoy tomando equipación para este. Pulsera, o sea, brazalete del ámbar.
Pero que bueno, que hasta que primero tienes que subir esto, muchacho, y después más 4 potencia de ataque de viento. Porque este que es de viento tierra, eso más raro. A ver, cosas. Te suben todo de vida, ¿eh? No decir nada, pero ostras. Fragmento de mineral. Bueno, ahora con lo que farmé, supongo que sacaré pastusa buena. Vale. Voy a darle a mandanga. Uy, me han curado la vida. ¿Qué cojones? Ahí hay los tres juntitos. Ah, no tengo gemas. Dame gemas, hombre. O sea, dame almas. Le llamo gemas, pero... Se llama gemas, rombo. Lo he llamado de tomen, lo que tengo que llamarle, que son almas. A tu casa. Oh. Venga, subida de nivel, tú dale. Colgate de ámbar, también nuevo. Colgate fabricado con ámbar. Todo con de ámbar para el tío este. Entonces, llevamos ya media hora. Uf. Es que hacemos esta sala, aunque dure un poquito más. Hacemos esta sala y lo dejamos. Ya que el combate sea así un poquito extra. Haremos la mitad de la sala. La sala entera quizá no, porque es mucho. Haremos la mitad de esta sala. O sea, investigaremos la sala que hay aquí arriba. La sala está aquí pequeñita al lado y lo dejaremos ahí. Hemos conocido a Aizen un poquito más. Hemos conocido el plan que vamos a utilizar para entrar en la puerta sin expugnable. Y hemos matado a un jefe así, bueno, un semi-boss, un jefe de... no sé qué coño era. No nos vamos a engañar. Así que no nos podemos quejar. Bueno, ¿te vais a dejar de salir o qué? Pesados. Venga, a dar por culo. Pues va, no nos bates de vuelta. Venga. A tu casa. Joder, me ha servido hasta como para pa calentar y todo el combate hace un momento, por favor. Ya está en caliente. Vamos a pillar esto de aquí. Y mira, y aquí, como no sabemos cómo avanzar de momento por ahí, mira bien, porque iremos por aquí. Y lo dejaré como, en el aire. ¿Cómo se conseguirá pasar por ahí? En el siguiente capítulo lo veremos. No sin antes coger brillicos y cofrecicos. Los brillicos y los cofrecicos, los brillicos y los cofrecicos. Y fragmentos de todo, que tengo ya fragmentos para aburrir. A ver. Papel de ámbar. Madre mía. ¿Cómo vamos de aprender cosas, gente? Que me tenéis contento. Tú, lo que tienes, tú estás con todo ya. Tú ya vas a sobrar. Botas de ámbar. No te hace falta nada. En el anillo, lo que es lo único que tal. Tú de momento estás aprendiendo en todas las cosas. O sea que nada. Tu papel liso, no sé qué. Lo que tiene, como subo por rango y rango no he conseguido una mierda, pues es lo que hay. Ámbar, sé que... Botas de ámbar es lo único que te... Yo tampoco hay más botas, así que bueno, pues no tengo nada nuevo. Pues vamos a la enredadera hasta que hay aquí, que no está para el camino, y lo dejaremos aquí a modo de cliffhanger, ¿no? De palo de hostia, ¿cómo se abrirá esta puerta? ¿Quién lo sabe? Lo veremos después de la publicidad en el siguiente capítulo, va. Y nada, ¿sabéis? Apoyad a la serie. Voy a dejar esto en pausa, que si no, luego no puedo moverme. Apoyad a la serie, que si no la serie se pone triste, y yo también. Y son muchos capítulos, que son muchos, por favor, un abruzo. Nos vemos en el siguiente capítulo, va. Adiós. We'll be right back.